Hello, how are you? I'm Javier Mota. Now we're in Las Vegas testing the new things, beautiful new things from Volvo. How are you, Sara? I'm fine, thanks. How are you? Sara Ehinger? Yes, correct. From Volvo North America. And one of the big surprises that Volvo has, at least for me, here for 2014, is like, ¿tú hablas perfecto español? Perfecto no sé, pero sí lo hablo. Bueno, bastante muy bueno, me parece. Ya hemos estado conversando. Y bueno, primero, muchas gracias por traernos aquí a Las Vegas a ver... muchas cosas nuevas en Volvo, ¿no? Están pasando. Sí, muchas cosas están pasando y empezamos el año pasado con un refresh enorme de casi todos los modelos menos el XC90. Volvo es completamente nueva en el sentido de que tiene una nueva compañía la que es dueña de Volvo y por primera vez en su historia, tengo entendido, es que Volvo es independiente. No sé, yo no lo sabía. Sí, es verdad. Los dueños que tenemos ahora son, nos dejan ser Volvos solamente como una empresa independiente y el corazón de Volvo siempre va a estar en Suecia. Ya. Y Volvo, yo antes tenía entendido que Volvo era parte de los camiones de carga, los grandes 18-wheelers que vemos, el famoso anuncio de que salió ahora. Jean-Claude Van Damme. Que eso, yo asociaba que era la misma compañía, pero no es cierto eso. Lo que compartimos es la marca, el logo de el Volvo. El nombre. Y encima de eso también compartimos el Volvo Ocean Race. Pero aparte de eso, somos dos compañías completamente distintas. Bueno, y ahora estamos en la nueva XC60 2014, que tiene muchas cosas nuevas. Así que vale, estamos aquí en Las Vegas, vamos a manejar un poquito y seguimos conversando de las cosas que tiene Volvo. Entonces, estamos hablando del nuevo Volvo XC60, pero a Las Vegas vinimos a probar el S60 y el V60. Y más allá de las grandes novedades en tecnología y en diseño, hay grandes novedades sí, en los motores. La novedad ahora que tenemos, que es el comienzo de la transformación de Volvo. Son motores de 4 cilindros. Solo vamos a tener motores de 4 cilindros. De momento tenemos un mix de motores viejos y motores nuevos. Pero a partir de ahora... solo vamos a tener motores de 4 cilindros. Y es un desarrollo muy interesante porque no solamente son para Estados Unidos de gasolina, en Europa tienen el diésel y ya tienen el plug-in hybrid. Bueno, lo estamos introduciendo este año y va a llegar al mercado el año que viene. Ese va a tener un plug-in hybrid. Y eso lo interesante es que parte del motor que se usa de gasolina o de diésel le pueden poner las partes necesarias del plug-in hybrid. Muy interesante ese diseño. El motor, que es el nuevo motor ahora, es modular. Así que se puede, ya está preparado para electrification. En Europa ahora mismo tenemos un V60 con plug-in hybrid diesel. Muy escandinavo, ¿no? Muy sueco esa filosofía de hacer cosas, de diseñarlas de manera muy inteligente, poco espacio, muy práctico, ¿no? Yo creo que sí. Siempre hemos dicho que diseño tiene que tener un pensamiento. No hacemos un diseño solo para hacerlo bonito. Tiene que tener form follows function. Yeah. Así que yo creo que también un rasgo de diseño escandinavo es que botones, pocas bling. Yeah. Pero muchas cosas muy prácticas, ¿no? Yo creo que hoy eso es cierto. El problema que hemos tenido es que mucha gente piensa en Volvo y piensa en el 240. Ya. Yeah. Que eran, los autos viejos cuadrados. Eso. Y mucha gente no sabe lo que estamos ofreciendo ahora. Ya. Yeah. Y entonces decíamos, Volvo pertenecía a Ford, ahora pertenece a un grupo chino, Geely, pero como decías, totalmente independiente, siempre sueco y siempre las fábricas, siempre en Suecia, ¿no? Bueno, tenemos la fábrica de los coches grandes en Suecia, en Gotemburgo, y tenemos otra fábrica en Ghent, en Belgium. Bélgica, ya. Bélgica. Tenemos otra fábrica que acabamos de abrir en China, pero eso es para el mercado chino. Ya. Así que ellos hacen coches que no estamos exportando.
hacen modelos que no tenemos en otros sitios del mundo, como el S60L. Una cosa que es muy popular, que siempre ha sido popular con Volvo, es el European Delivery Program, ¿no? El que la gente quiere ir a visitar a Suecia. Sí, eso sí, seguimos ofreciendo. Gente aquí en Estados Unidos, se llama el Overseas Delivery Program. Volvo paga el billete de vuelo para dos personas. La gente va a... Bueno, antes de irse, pide su Volvo con un dealer aquí en Estados Unidos. Pero va a la fábrica para recogerlo. Después puedes ir de vacaciones usando su coche nuevo y después nosotros lo llevamos en un barco y unos 4 semanas después lo puede recoger en el dealer. Encima de los billetes de vuelo, 2 noches en un hotel, también 8% de rebate. De descuento. Descuento, por... gracias. Wow, great. So que es una opción muy interesante, porque primero el Volvo, después visitar Suecia, la fábrica y todo eso, ir a Suecia. ¿Y cuáles son las posibilidades de que yo vaya a Suecia y encuentre una persona como tú que habla, para hablar español en Suecia? Bueno, tenemos mucha gente que habla español ahora, pero también va a ser fácil. Bueno, hay una población chilena en Gotemburgo, sí. Así que... Sí lo va a encontrar, pero bueno, hay que buscar. Hay que buscar, pero bueno, entonces con tu ayuda algún día iremos a Suecia, que nunca conozco, me gustaría conocer tu país. Felicidades por todas las cosas nuevas que están pasando con Volvo, ¿ok? Muchas gracias, gracias. Y gracias por pasear aquí en Las Vegas conmigo en esta XC60 2014. Ha sido un placer. Bueno, Sara, gracias por el paseo aquí en Las Vegas y ¿por qué no nos das un saludo en sueco? No voy a entender mucho, pero va a ser, quiero saber. Dice Flamme Moto Sea de Sverige. Det hade varit oerhört trevligt om du kom över. Ok. ¿Cómo se dice gracias? Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket. Muchas gracias. Chao. Bye.